Acá en la esquina de Avenida San Martín y Güemes han hecho un edificio muy hermoso que embellece la ciudad, por lógicamente, pero se olvidaron de los vecinos, porque hay unos 20 o 30 metros que no hay vereda, y yo pienso que algunos pesos les habrá quedado como para hacer una veredita, para que los vecinos podamos venir acá a este negocio o pasar por esa vereda. Calculando los 30 metros que tiene esta persona sin hacer vereda, más los otros 20 que hay de otro señor que tiene una heladería en el pleno centro, ya tenemos más de 50 metros sin vereda. Si la municipalidad no se mueve, por lo menos los vecinos que tienen poder adquisitivo, que por lo menos piensen en los vecinos. Hay personas mayores, discapacitadas, que a veces tienen que caminar por esa vereda y no pueden. Esta vereda puntualmente está a muy pocos metros de la Escuela Especial 21, por ende hay Exactamente. mucha circulación por Hay aquí. mucha circulación por acá. Inclusive ahí en la esquina tenemos un pequeño monumento para que la visiten los turistas. Enfrente tenemos Lumila, un edificio lindo, y enfrente de Lumila tenemos un pequeño basural. Y la municipalidad parece que no se preocupa, no sé lo que pasa. Yo sé que el 31 de diciembre del 2009 se vencía el plazo de la ordenanza que los que tenían cordón cuneta tenían que hacer la vereda. ¿A cuánto estamos del 31 de diciembre? Y sin embargo las veredas no aparecen. Los vecinos siguen sin cuidar este espacio que de última es para todos. Exactamente. Y por eso yo apelo a esta gente que por lo menos piense un poquito en los vecinos, ya que pueden darse el lujo de hacer estos edificios, que piensen un poco en los vecinos, que los vecinos también caminamos y vamos a los negocios de ellos. Bien, entonces la solicitud puntual sería que alguien se ocupe de que esas cuadras tengan la vereda para que pueda circular el vecino de Exactamente, aquí cerca. exactamente. La finalidad de esta nota es eso, que se ocupen de las veredas, nada más. En invierno, cuando llueve, hay que caminar por la calle. Yo vivo acá a la vuelta, a veces tengo que venir acá a comprar el diario al kiosco y tengo que caminar por la calle porque por las veredas no se puede, no hay veredas.